Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. En algún momento dado de la vida, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. O vives para complacer a Dios o vives para complacer a la gente. Si vives para complacer a Dios, tienes que saber que ese camino puede llevarte a la incomprensión e incluso al rechazo, porque hacer lo correcto no siempre te garantiza la aceptación de la gente. Tan solo piensa en Jesús. Él vino para hacer la voluntad de su Padre Celestial y sin embargo fue rechazado. Nuestra meta debe ser siempre complacer a Dios sin importar el costo, porque al final la recompensa supera el sacrificio. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 9, del 51 al 56. Escuchemos lo que nos dice hoy el Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Este evangelio tiene elementos muy interesantes con los cuales hoy quisiera detenerme con ustedes por un instante. Lo primero, en el versículo 51, que dice la palabra de Dios, es esto: cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo. Esto me recuerda a un sacerdote muy santo que conocí al comienzo de mi ministerio sacerdotal en California, el padre Hughes. Él era un sacerdote irlandés americano. Era un hombre muy apreciado, muy querido por toda la gente. De hecho, yo trabajé en la parroquia donde él había estado sirviendo por muchos años como pastor, como párroco de esa iglesia. Y era un hombre muy querido. Ya se había retirado a causa de su edad, por supuesto. Era un hombre ya anciano. Ya vivía en una casa de ancianos, básicamente. Y recuerdo una vez que fui a visitarle. Él estaba ya bastante enfermo. Él sabía que pronto iba a morir y no voy a olvidar nunca sus palabras. Cuando le pregunté: Padre, ¿cómo te sientes? Y su respuesta fue: muy cerca del cielo, muy cerca del cielo. Él no me dijo muy bien, no me dijo muy mal o con mucho dolor. Él no se quejó, a pesar de que estaba padeciendo bastante, pero qué hermosa su respuesta: muy cerca del cielo. Y creo que este hombre de Dios aprendió eso de Jesús. Y qué impresionante como Lucas lo coloca cuando se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo. Creo yo, cuando estamos en esos momentos incluso de cercanía a la muerte, no entiendo por qué mucha gente todavía tiene miedo de morir. ¿Por qué ese miedo? Debiéramos estar felices porque estamos cerca del cielo. Ojalá hoy podamos nosotros entender que nuestros seres que han partido están en el cielo. Y si es de pronto el turno tuyo porque estás en un momento de enfermedad y estás quizás a punto de morir, lo que sea, no tengas miedo. Entrégale tu vida a Dios y todos nosotros, sin importar qué tan jóvenes o qué tanta salud tengamos. Nunca podemos temer a ese momento de transición, porque es subir al cielo, a la gloria de Dios. Y dice el Evangelio allí mismo que Jesús emprendió con valor el camino hacia Jerusalén.
Recuerda que Jerusalén es el lugar donde Jesús va a morir. Y no es que va a morir de una gripe, no es que va a morir de una enfermedad, es que lo van a matar. Y él entiende esta realidad. Y sin embargo, Jesús se dirige a Jerusalén con osadía, con valor, con valentía, con determinación, con agallas. Él no tiene miedo. Aquí no hay timidez, aquí no hay temor, aquí no hay miedo, aquí hay es valentía. La pregunta es, ¿cómo enfrentas tú la vida, los retos, los desafíos de la vida? Cuando tienes frente a ti una situación que a lo mejor te trasciende, que a lo mejor te asusta, que a lo mejor está fuera de tus capacidades para controlar, ¿cómo enfrentas ese momento, esa situación? ¿Cuántas veces nos acobardamos ante la vida, ante el destino, ante lo que nos toca vivir? Y Jesús nos enseña hoy que la vida hay que enfrentarla con valor, sin importar lo que tengamos que enfrentar. Es que nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros y Él nos da la fuerza, el valor para luchar, para perseverar, para seguir adelante. La vida no es fácil. La vida está llena de complejidades. Está llena de situaciones que muchas veces nos sobrepasan, humanamente hablando. Pero hay una fuerza muy grande que nosotros tenemos. Hay un aliado muy poderoso que nosotros tenemos. Y es el Señor. Y en Él todo lo podemos. Revístete de Él. Revístete de su gracia, de su poder. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que lo que estás viviendo, atravesando o enfrentando supera tus fuerzas. Recuerda, es que no solamente tienes fuerzas humanas, tienes fuerzas divinas, porque tienes la fuerza del poder de Dios que habita en ti. Ármate de valor, revístete de valor y enfrenta la vida y todo lo que la vida te traiga. Jesús emprende con valor ese camino hacia Jerusalén. Y qué interesante, manda unos mensajeros para pedir alojamiento, pero cuando se dan cuenta que va hacia Jerusalén, no lo quieren recibir. Es que sabemos ya muy bien que no existía una buena relación entre samaritanos y judíos. Había un desprecio mutuo. Se despreciaban mutuamente. Y esto data desde 8 siglos antes de Cristo. Sí, 8 siglos. Esto no fue una enemistad que salió o que nació un año antes de que Jesús llegara a la tierra o en los días de Jesús. No, 8 siglos antes de Cristo nació, se dio comienzo a esa enemistad cuando los asirios conquistaron a los judíos. Y los asirios, por supuesto, reclamaban que su punto y lugar de encuentro con Dios, de adoración a Dios, era en su propia tierra, en el monte Gerizim. Y los judíos fueron enviados al exilio. Y ellos tenían como centro de espiritualidad, de vida religiosa, el templo de Jerusalén. Aparte de eso, los judíos condenaban, criticaban a los samaritanos porque estos habían casado con gente de otros pueblos paganos, haciéndose impuros. Por eso se odiaban, se despreciaban. Y el problema se hacía más fuerte porque Samaria estaba entre Galilea y Judea. Así que para ir un galileo hacia Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Era el camino más corto. O tenía que tomar otro camino que era más largo y más difícil hacia el este del río Jordán. Por eso Jesús tiene que pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Y no lo quieren recibir porque se despreciaban mutuamente. Siempre me pregunto, ¿cuál fue la intención de Jesús de querer pasar por Samaria? ¿Será simplemente porque era el camino más corto o porque a lo mejor pensaba también llevar allí la buena nueva del Evangelio? A pesar de que ellos despreciaban a los judíos, Jesús no despreciaba a la gente. Y quizás intentaba pasar también por allí para llevarles la buena nueva, para darles su amor, mostrarles su compasión, el amor de Dios. Y pienso que sí, porque hay muchos relatos en la Biblia que nos habla de Jesús con esa cercanía hacia los samaritanos. Piensa, por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano y el héroe de esta parábola es un samaritano. Jesús hace a un samaritano el héroe de esta gran parábola que todos conocemos.
Piensa en los 10 leprosos que fueron curados y solo uno regresó para dar gracias y era samaritano, dice Jesús. Piensa en el diálogo de Jesús con aquella mujer, la samaritana, qué hermoso. Y cuando Jesús, incluso en Hechos 1:8, va a enviar a sus discípulos y les dice, van a recibir poder y saldrán a dar testimonio de mí, los envía a Jerusalén, a Samaria, o Samaria, como ustedes quieran, y a todos los confines de la tierra. Es decir, los incluye también a ellos. ¡Qué hermoso! Por eso pienso que Jesús quiso pasar por Samaria con intencionalidad. Llevar la buena nueva. Lo cierto es que no lo quieren recibir. Y cuando Juan y Santiago, los hijos del trueno, se dan cuenta de esto, por supuesto, ¿qué quieren ellos? Que Jesús mande bajar fuego para que los consuma a todos. ¿No? Asusta, ¿verdad? La mentalidad de esos hombres. Y estoy seguro que ellos están familiarizados con un episodio bíblico que nosotros encontramos ciertamente en la palabra de Dios y que encontramos en Segunda Reyes, ¿no? Básicamente, este texto está en Segunda Reyes, en el capítulo 1, versículo del 1 al 17, cuando Elías, precisamente el profeta Elías, sí, manda a que caiga fuego y consuma a unos capitanes con sus soldados que trabajaban para el rey Ocasías y que se había apartado de Dios. Un relato muy interesante. Al final, otro capitán y sus soldados se arrodillan ante Elías y eventualmente Elías tiene la oportunidad de decirle a Ocasías lo que Dios le ha revelado por medio de un ángel y el hombre se muere porque se apartó de Dios. Esa es la historia. Pero Elías mandó que bajara fuego del cielo y consumiera a aquellos capitanes y sus soldados. Y me imagino que Santiago y Juan pensaron en ese episodio, por supuesto, este era un texto muy conocido para ellos, y dijeron, fácil, hay que quemarlos. Y dice el Evangelio, Jesús los reprendió. Así como Jesús un día reprendió la fiebre, la tormenta, los demonios, ahora los reprende. ¿Y por qué los reprende Jesús? Porque estos hombres parece que no habían escuchado las enseñanzas de Jesús. ¡Qué tristeza! No habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Solo para darte una idea, Jesús anteriormente había hablado de estos hombres, ¿no? Había hablado acerca de lo que es el amor a los enemigos, el amor a los que te odian, el amor a las personas que te hacen daño. Tan solo en Lucas 6:27, recuerda, esto fue parte de las enseñanzas de Jesús. Les dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Y luego en el versículo 31, Jesús va a repetir, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Pero algo hermoso, en el versículo 35 dice, ustedes deben amar a sus enemigos, una vez más, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien. Deben amar a sus enemigos y hacer bien. Y dar prestado sin esperar nada a cambio. Y luego en el versículo 36, sean ustedes compasivos, como también su padre es compasivo. ¿Dónde quedó esta enseñanza? ¿Dónde quedó esta enseñanza? Les dice, amen a sus enemigos, háganle bien. Y estos dos hombres lo que quieren es hacerle mal aquel pueblo. Por eso Jesús los reprende. Porque a pesar de que les había hablado de esto, ellos no habían escuchado, no habían entendido. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que reprender? Porque a pesar de que nos ha hablado y nos ha dicho la verdad, no hemos logrado todavía entender la profundidad de sus palabras. Ojalá hoy podamos ver algo muy interesante. Y es que en la vida hay que ser tolerantes. En la vida hay que amar, hay que hacer bien, incluso a los que nos odian, a los que no te quieren recibir, a los que te hacen daño. Jesús se fue simplemente a otra aldea. Ahí está modelando la conducta ante el rechazo. No hay que pelear, no hay que mandar que caiga fuego sobre la gente cuando te rechazan, cuando te insultan, cuando te fastidian, cuando no quieren nada contigo. No, no hay que acabar con ellos. Vete a otro lugar. Muévete a otro espacio y sigue la vida adelante, caminando con el Señor, amando, amando siempre y amando por encima de todo. Y nunca olvides que en hebreo, amar es hacer el bien. Amar
es sinónimo de hacer el bien. Por lo tanto, busca siempre amar, busca siempre hacer el bien. Aunque otros te rechacen, aunque otros no quieran nada contigo, nunca hagas nada malo, simplemente ama, porque ahí es donde está el corazón de Dios y donde más nos parecemos a Él. Que Dios te bendiga, que sigas adelante y que el Señor te dé su bendición hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.